el mismo esfuerzo que cuesta tanto la autónoma de Juárez como sin duda la autónoma. Pues el esfuerzo que hoy se realiza en esta red para rendir frutos. Estamos convencidos que el trabajo es por el medio de comunicación. Bienvenido, ¿no? Pues adelante, pues vamos. Bueno, quisiera pues, igualmente dar la bienvenida a nuestras compañeras, a nuestras colegas de la Autónoma de Baja California, a nuestros colegas de la Autónoma de Ciudad Juárez, y pues ya tenemos aquí el orden del día a la mano, y pues bienvenidos, es un placer tenerlos de nueva cuenta en la facultad aquí, y aquí en el posgrado. Será pues, fructífero igual que en otras ocasiones, espero, el trabajo que vamos a hacer de aquí adelante, en el marco de los trabajos de esta primera reunión del 2016 de la Red de Estudios Sociales Transfronterizos del Norte de México. Pues adelante. Bueno, hicimos el orden del día, yo nomás como trataba de pensar cómo podríamos agilizar el proceso y en los puntos que son importantes y luego en los puntos que podríamos ver como asuntos generales que tiene que ver más bien con la red. Ahorita vamos a tratar de trabajar lo que propiamente es el proyecto. Les mandé el orden por correo, no sé si quieren hacemos unas modificaciones. Agregamos unos puntos de los asuntos generales, eliminamos, porque el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es quién va a ser secretario de la reunión. ¿Quién quiere ser el acta? Que traiga computador. Yo puedo hacer. Pues aquí hay uno, pero pues, sí puedes ir tú testeando y tomando la... Yo tengo mi laptop, pero no tengo los cables, porque tengo el micro HDMI. No, te paso para allá. No traje mi cablecito para... Pero a lo mejor con la de aquí, ¿no? Entonces sí quedamos, entonces que abran delante el laptop. Para firmar el final, preocupamos por lo menos 3 juegos originales, como siempre, para que todos tengan en sus archivos, ¿verdad? Segundo, pensé que podíamos revisar de una manera, digamos, la solicitud, sobre todo en cuanto a recursos, qué es lo que solicitamos y también qué es lo que comprometimos por el proyecto. Abraham, en el mismo archivo que tiene abierta hay un file que dice cronograma y objetivos, y hay que hacer eso sobre los objetivos. Hay un archivo en Word que es ese cronograma. Entonces, ¿cuál es lo que nos comprometimos? Cuando hicimos la solicitud, tuve que hacer y meter el protocolo, digamos, el libro de la facultad. Entonces, eso también se les vino a la facultad y mostrarlo en la base. Entonces, ese es el documento, todo documento que les mandé en noviembre, que dice protocolo libre. Entonces, eso, digamos, es el ampliado. Porque cuando empezamos a subir toda la información, pues sucede que no nos dio mucho espacio para capturar mucho. Entonces, lo que es el protocolo que trabajamos, que son más de 20 páginas, tuvimos que ir haciendo recortes a lo más básico, lo más mínimo, para que viera todo en el sistema de Chrome. Entonces, la solicitud y luego vamos a ver el cronograma y los productos y los productos esperados. Así que, ¿cuál es el compromiso que hicimos como cálculo académico en cuanto a indicadores? De medio, corto y mediano, y luego nosotros, a lo mejor inventamos, pero creo que lo practicamos, por lo menos Nacho y Abraham y yo, y luego con Sheila, un producto más a largo plazo que puede ser que nos sirva para solicitar recursos para el siguiente año, porque el proyecto es de un año. Luego querías. Bueno, sí, pero es como un paréntesis. Es que yo sugiero de que, por ejemplo, si se va a estar utilizando aquella computadora para estar viendo en pantalla lo que vamos a estar revisando ahorita, entonces quizá Abraham no va a tener espacio para